Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Estamos aquí para meditar una vez más en la palabra de Dios hoy, Jueves Santo. Nos aproximamos al día viernes, el día de mañana, el día donde nosotros entendemos por la palabra divina, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro eterno Goel, nuestro precursor, muere para resucitar. Y que eso es lo maravilloso del cristianismo, que Jesucristo moriría, pero resucitaría. Y al resucitar Él, daría paso a la vida. Ahora Él es el autor de la vida. Ya la muerte no puede esclavizar al hombre, sino la vida. Si usted escoge la vida, bueno, en la vida podemos estar. Así es que le agradecemos a nuestro Dios, le agradezco a usted, mi querido migrante, mi querido amigo, todas las personas que nos ven, que nos esperan, y el día de mañana, ya saben, si Dios lo permite, quiera el Señor nos permita llegar aquí 9:10 de la mañana para estar meditando en todo ese calvario o lo que el Dios del cielo nos lleve en su bondad y en su misericordia a meditar, a reflexionar mañana Viernes Santo en la crucifixión de nuestro Señor, de nuestro Rey Jesús de Nazaret. Así es que los invito cordialmente para el día de mañana. Ya lo saben, queridos amigos, queridos migrantes, las personas en otros países que me ven, mis hermanos y mis hermanas en la fe, mis queridas amigos que están suscritos a mi canal y todos aquellos que nos están esperando para escuchar la reflexión bíblica, los he invitado a suscribirse a nuestro nuevo canal. No se olvide, hágalo. Estamos suspendidos por YouTube, pero confiamos plenamente que el Señor tenga el control de todo. Y bueno, respetamos, hay que respetar y hay que esperar. Así es que, de todas maneras, para que usted pueda ver las prédicas, para que usted pueda tener las prédicas que seguimos nosotros, no es que porque suspendieron el canal, nosotros no continuamos predicando. No, nosotros seguimos predicando y nuestra prédica ahora usted la puede ver en nuestro nuevo canal. Cualquier prédica, no solamente las que estamos haciendo en estos días, sino porque seguimos meditando, seguimos predicando el martes, seguimos estando con ustedes el jueves, el día viernes. Entonces usted puede ver las reflexiones bíblicas, el programa Dios Habla Hoy, usted lo puede ver una vez más, o lo puede ver si no lo ha podido ver a través de YouTube. Bueno, ahora búsquenos en nuestro nuevo canal Evangelista Maritza Salvatierra Mora y usted va a encontrar ahí las prédicas. Ahora, una pregunta a mi Tefita. Cuando hemos creado este nuevo canal, ¿las prédicas anteriores también se las está subiendo? Pero hay que hacerlo, ¿o no es así? Si es así, no, si hay que... Claro, entonces tenemos que hacerlo eso, ¿no? En la medida de lo que usted pueda, de una manera, porque se me vino ahorita, en este momento reaccioné. Si tenemos un nuevo canal, pienso que también debemos de tener las prédicas antiguas también en este nuevo canal, es decir, en los dos canales. No, si usted quiere vernos por un canal, lo ve. Si usted quiere vernos por el otro canal, lo puede hacer. Bienvenido, bienvenida será siempre. Y siempre buscaremos que Dios nos use para traerle una palabra de vida, una palabra de fortaleza para su vida. Así es que yo las invito a ustedes, las que colaboran aquí en nuestro ministerio, en la obra del Señor, que tenemos que subir la programación, tenemos que subir no solamente el mensaje de hoy, no, el mañana que estaremos meditando en la palabra de Dios. Ya lo sabe, búsqueme en YouTube como Evangelista Maritza Salvatierra Mora y usted me va a encontrar allí, va a encontrar las reflexiones bíblicas. Hagámoslo, ya saben, en Facebook, por la gracia y la misericordia de Dios. No hay muchas restricciones, se podría decir, ¿no? No, también creo que ellos tienen sus reglamentos y todo, pero bueno, por la gracia de Dios tratamos de no transgredir, ¿no? Pero vuelvo a repetir, cuando lo hace YouTube, ni siquiera yo no entiendo bien por qué.
Me decían que hay palabras que no se las puede decir. Le pedí a una de las niñas que colabora con nosotros que haga un cartel y que me lo pongan ahí para yo acordarme que estas palabras no se puede decir. Decía un varón que tiene suspendido su canal. Bueno, creo que no sé si es la palabra. Bueno, yo no sé qué. Ya no lo puede él decir porque le han suspendido su canal. Bueno, es un canal secular, ¿no? Canal a través de las redes. Y ahora él decía, yo cuando les hable de entonces de arma algo, yo les voy a hacer así, pa, 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 pa. Que ya no puede pronunciar la palabra. Pero bueno, en todo caso, si nosotros lo pronunciamos en algún momento, será, perdón, o lo hemos pronunciado, será solamente no porque estamos incitando a nuestro pueblo o a cualquier pueblo en la faz de la tierra que pues tenga un arma, qué sé yo. No, no, no. Nosotros somos pacíficos. Hombres y mujeres de paz. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros le pertenecemos al príncipe de paz. ¿Y sabe quién es el príncipe de paz? Jesús de Nazaret. Así es que bienvenido a este canal nuevo. ¿Ah? Ya sabe, nuestro canal que lo tenemos suspendido, comente, dele like, comparte el mensaje, que es lo que yo tanto deseo. ¿Ah? Reaccione en el canal antiguo, que tiene ya un año. Estoy allí como evangelista Silvia Salvatierra Mora. Creo que es así, ¿verdad? Y ahora pues tenemos nuestro nuevo canal y hago énfasis en esto porque deseo que se suscriban si Dios así lo permite, poder tener a todos nuestros queridos amigos, amigas, nuestros hermanos, hermanas en la fe suscritos a nuestro nuevo canal. ¿Cuál es la finalidad de que nosotros seguir orando por ustedes, seguir orando por las personas que están con nosotros? Yo por eso la he invitado a que se suscriba a nuestro canal porque este es el canal de la bendición. Siempre estaremos para bendecirlos. Ayer estuvimos orando por ustedes. Quiere el Señor que mañana podamos estar meditando, mañana Viernes Santo, podamos estar ustedes en sus hogares. Yo particularmente me tengo que trasladar hasta acá, pero con alegría y bueno, recordar un momento tan doloroso y tan triste. Yo creo que para todos los verdaderos cristianos, recordamos ese momento con tristeza, con mucho dolor, porque sabemos que lo que hoy nosotros disfrutamos, este perdón, esta paz, esta salvación bendita, para que nosotros llegue este tesoro, este regalo a nuestras vidas, alguien tuvo que padecer mucho, alguien tuvo que sufrir mucho, muchísimo, al extremo de entregar su vida y al extremo de derramar su sangre bendita, toda colgado en un madero. De verdad que solamente meditar apenas me quiebra el corazón porque creo que no lo merecía, pero él lo hizo por eso, ese sentimiento tan grande y maravilloso que solamente está en Dios. Así Dios, amor, dice la Escritura, el que ama es porque ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Sí, mis amigos, Dios es amor. Y qué bueno que hemos estado meditando en lo que es la tentación. Bueno, estábamos el día martes, creo, fue el origen del pecado. ¿Dónde se origina el pecado? Hemos estado meditando que en la tentación. Y veíamos el día martes quién fue el primer hombre y la primera mujer que fueron tentados y que cayeron en esa tentación y pecaron, cometieron pecado. Ese hombre, esa mujer, fue Adán y fue Eva. Aunque como dice la Escritura, Adán no fue tentado, sino la mujer. La que cayó en la tentación fue Eva. Pero Adán podía resistirlo, se acuerda que les enseñé cómo lo hizo Job y cómo lo han hecho varones maravillosos a la luz de la Biblia como José, ¿verdad? Y tantos otros. Usted puede ver en las Escrituras a un Eliseo, el profeta Eliseo. Hay un momento en que viene alguien que ha recibido un milagro y le quiere dar dinero, le quiere dar lingotes de oro, le quiere dar un presente a Eliseo. Y Eliseo le dice que no. Que no, en los milagros que Dios hace, hay momentos que Él puede permitir una bendición para el siervo, para la sierva, quien ha usado
para hacer ese milagro. Pero hay momentos, por eso hay que estar apercibidos y conectarnos cada instante, estar en esa comunión con nuestro Dios. Y el profeta Eliseo estaba en esa intimidad, en esa perfecta comunión con Dios, y él pudo entender que Dios no lo llamaba a recibir ningún presente. Y le dijo no. Sin embargo, hubo otro que fue tentado, que era el colaborador de Eliseo. Y su nombre es Giezi, creo que sí, mi memoria un poquito especial su nombre. En las escrituras, Giezi fue tentado. Vino la tentación, pero ¿cómo mi amo hace eso? ¿Cómo no le va a recibir un presente? ¿Cómo va a creer? Bueno, la historia es maravillosa, porque son historias que son ejemplo para nosotros. Que podemos ser tentados y que vamos a ser tentados. No es que podemos, todos somos tentados. Todos vamos a ser tentados, toda la raza humana. Por eso hemos estado tocando estos temas. ¿Por qué? Porque esta es la vida del ser humano. El hombre, la mujer sobre la faz de la tierra va a ser tentado. Y de hecho, no es que va, ha sido tentado y ha caído en esa tentación. ¿Por qué estamos meditando y reflexionando a la luz de la Biblia? Porque el Dios del cielo nos enseña que ahora, en Cristo y con Cristo, podemos resistir a la tentación. El Cordero de Dios fue tentado, el diablo fue atrevido y osado. Él es el tentador, el diablo y sus demonios. ¿Y qué hizo el diablo? Hasta al Hijo del hombre perfecto Jesucristo también lo tentó. También lo tentó, hemos meditado. ¿Ah? Lo llevó, tenía hambre, dile a las piedras que se conviertan en pan. Así como Giezi fue tentado y cayó en la tentación porque él dijo, ¿cómo va a creer? Cuando ya se fue aquel que había sido leproso y ahora estaba sano y no le recibió el profeta Eliseo el presente, el regalo, entonces ¿sabe lo que hizo el criado? Se agarró un asno, un animal, lo que sea, un mulo, y corrió atrás de este sirio que era leproso y que estaba totalmente sano ahora. Corrió y decirle, ¿sabes qué? Mi amo dice que no, que sí, esto, que el otro. En realidad se inventa una gran mentira para recibir él el presente que le traía este hombre en gratitud por haber sido sanado de la lepra. Y el Señor, pues lamentablemente a través del profeta, que no necesitaba que le digan nada, cuando vino le pregunta y le dice, ¿de dónde vienes? Ay, le dice mi señor, esto, ¿acaso no estaba mi corazón? Le dice el profeta, cuando tú fuiste allá al sirio Naamán, ¿ah? Y ahora vino lamentablemente el castigo, el juicio por avaro, por codicioso, por desobediente. Toda desobediencia tendrá una consecuencia. Así como la obediencia tiene una consecuencia positiva, la desobediencia tiene consecuencias negativas. Así es que lamentablemente el profeta le dijo, la lepra que estaba en Naamán se te pasará a ti y a toda tu descendencia. Y ahí sí fue leproso. Su familia, mire el legado que dejó. ¿Qué dejó? Un legado de maldición. Entienda, amigo, amiga que me escucha, usted que está de pronto en un puesto público, en un cargo público, por favor, son tan tentados, tentadas. Usted no permita que el diablo le dé el empujoncito que necesita o la tentación que le está haciendo allí. No vaya, no tome, no sucumba a la tentación. Frene sus pasos. Por un poco de dinero, por un poco de, tal vez como Giezi fue a pedirle vestidos, lingotes de plata, de oro, de lo que sea, por un poco de cosas materiales aquí en la tierra, usted se va a perder, no se pierda. Que su alma no se pierda, que su alma viva en la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios vivo. Hay que resistir a la tentación. ¿Por qué los seres humanos no pueden y no han podido y no hemos podido? Antes, ¿por qué no hemos podido? Porque Dios no estaba en nuestros corazones, el Hijo de Dios no moraba, no había hecho morada en nosotros. Ahora nosotros podemos resistir y resistimos bien. ¿Ah? Por eso, ¿se acuerda en Génesis? Dios mío, qué triste. Aquí, en este pasaje,
del libro de Génesis capítulo 3 es la primera tentación que vemos a la mujer, al hombre, y que lamentablemente ellos obedecen a la voz de Satanás. Aquí se origina el pecado. Aquí tiene el principio, el origen del pecado. Por ejemplo, cuando ya le dice, bueno, ya lo sabemos, lo leímos. No, no vas a morir, sino es que sabe Dios que tú vas a ser abiertos tus ojos y que vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y cuántos hay sobre la faz de la tierra que se sienten dioses y que se creen dioses? Hay otros que gritan y son las estrellas de la tierra. Hoy, pero da pena, hay muchas estrellas que están como estrelladas en el piso. De veras, son estrellas, pero están como estrellados, estrelladas, perdidos. Perdidos en la droga, en el alcohol. Hay gente que se las llaman o los llaman estrellas, son adictos al sexo, a la pornografía. Se están internando y saliendo de clínicas de desintoxicación sexual. Yo no sé. Hay tantas cosas, créame. Porque hay un solo lucero resplandeciente de la mañana, Jesús. Hay un solo príncipe eterno que tiene y es el dueño de la vida y el autor de la paz, Jesucristo. ¿A quién necesita usted, amigo? ¿A quién necesitan las mujeres que han sufrido tanto? Me daba pena, estaba viendo un noticiero en los Estados Unidos y cuando hablaron un poco de la farándula, hablaban del artista que ya abandona la ciudad donde ha vivido allá en Europa. Y ella algo decía, no recuerdo, en un chat pequeñito, ahora nos vamos a otro rincón del mundo para empezar nuestra vida, formar nuestra vida. Bueno, no recuerdo. Para estabilizar, bueno, no sé. Pero daba hasta tristeza ver el tan pequeño lo que escribe, pero tan profundo. Sale posiblemente de esta ciudad de allá, de esta nación, de este país donde vivió con el alma partida. Aunque siga facturando, aunque siga teniendo muchísimo dinero y muchísima fama, ¿de qué sirve cuando usted no es feliz? ¿De qué sirve? Tal vez sirve para tener mi propio avión, andar en mi yate, tener mis coches de lujo, mis mansiones. Pero yo me sentiría, no sé, dentro de una mansión, yo creo que hasta como que me asfixiaría. Porque yo prefiero vivir en, créame, así, en un pedazo de bosque, si no me importa si no hay una mansión, o en un lugar, no sé, donde pronto, donde no hay una metrópolis, una gran ciudad, no me importa, pero yo lo que quiero es paz. Y la paz, el hombre, el ser humano, la tiene cuando se amista con Dios. El pecado nos aleja y nos vuelve enemigos de Dios, porque Dios es santo, pues. Pero hoy podemos amistarnos, hoy podemos tener paz con Dios. Y cuando está la tentación aquí, pero al rojo vivo con Eva, y ella pues comienza a dialogar y le dice, no, le dice el diablo metido en la serpiente, Dios sabe que se te van a abrir los ojos, vas a ser como Dios, a conocer el bien y el mal, dice. Y aquí comienza, aquí se da inicio al pecado. Miren el versículo 6 de Génesis 3. Permítame volverlo a leer. Ahí lo mismo, sí, vamos a seguir leyendo porque este es el problema. Y necesitamos aprender. En el versículo 6 decía, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, dio también a su marido, el cual comió. Aquí se origina, aquí comienza el pecado. Y de aquí, todos. Porque todos venimos de Adán. Ah, no, yo vengo del mono. Bueno, usted, pero esa no es la verdad. No es que el hombre, ¿cómo era? El Homo sapiens. No, nosotros venimos por creación. Hay un Dios viviente que nos ha creado. Hay un Dios todopoderoso que nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Venimos a esta tierra por creación y tenemos que salir de esta tierra porque todos veremos muerte. Tenemos que partir de la tierra por redención, ser redimidos, rescatados, salvados por el único que lo puede hacer. Gandhi, Mahoma,
Confucio, Buda, etcétera, etcétera. Nadie, el Papa, peor. Nadie. El único ser que puede rescatar y salvar el alma, la vida del hombre, de la mujer, se llama Jesucristo, y de él estaremos hablando mañana. ¿Qué tuvo que hacer él? ¿Cuál fue? ¿Qué precio él tuvo que pagar para rescatarnos a nosotros? Para salvarnos a nosotros. Por eso es que yo vivo agradecida con Dios. Porque esto que yo tengo ahora, esta paz, esta libertad, porque cuando Cristo perdona, a uno lo libera. Yo me siento libre. Yo me siento como una ave que vuela. Yo me siento libre. Y le agradezco tanto a Dios porque tengo más de 20 años que mis sentimientos como mujer no se comprometieron con nadie. Tengo mayor libertad. Mayor. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando dice en Primera de Corintios, creo es capítulo 6, 7, cuando dice, bueno le fuera al hombre no tomar mujer, quedarse como yo, dice Pablo, porque los tales tendrán aflicción de la carne y yo se lo quisiera evitar. ¡Qué sabiduría! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Es cierto que Dios nos creó para amar y ser amados. Es cierto que Dios nos creó para vivir en pareja, en familia. Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Eso fue perfecto, precioso, maravilloso, pero cuando ya pecó, Adán y Eva se dañó todo, se corrompió todo, lo perdimos todo. Yo le he enseñado a usted y lo vuelvo a decir, dos muertes enfrentó Adán y enfrenta toda la raza humana. Ese pecado que comete Eva y que comete Adán los lleva a morir espiritualmente. ¿Y cuál es la muerte espiritual? Dios se fue. La comunión perfecta que tenían con Dios ya no existía más. Dios se fue. Salió de la vida de ellos. Salió, se fue. Habían sido desobedientes. Habían pecado, ya la presencia, la gloria de Dios ya no estaba en ellos. Esa fue la primera muerte que él enfrenta. El hombre solo, abandonado en la tierra. Porque no solamente que sale la presencia de Dios, es que Dios hasta lo saca del huerto y lo echó a la tierra. Vete a labrar, allá vas a comer el pan con el sudor de tu frente. Allá tu mujer vas a parir con dolor. El hombre se va a enseñorear de ti. Y tú, serpiente maldita, serás. Polvo comerás todos los días de tu vida. Tenía que castigar el Señor Dios Todopoderoso el pecado. Toda desobediencia trae castigo. Pero en medio de este cuadro de oscuridad había, y Dios que es rico en amor y en misericordia, créame, nos iluminó y nos deja. En medio de un cuadro desolador, es como que una lámpara preciosa brillaba. Aquí en el mismo Génesis capítulo 3, cuando Dios le da el castigo a la serpiente, ¿verdad? Porque Adán le dice, la mujer que me diste, él lanzó la pelotita. La mujer viene y cuando Dios le pregunta, ella le dice, la serpiente me engañó. Ah, ya la pelotita. Bueno, la serpiente no tenía a quien culpar. Si no, también hubiese culpado a alguien. Porque ese es el problema en el ser humano, que no quiere aceptar sus errores. Que no quiere entender y aceptar que ha fallado, que se ha equivocado. Todo lo contrario, andan esgrimiendo, es que yo no soy tan malo, es que a mí me parece que yo soy buena, es que yo... Calle su boca, lo que usted piensa que es bueno, bondadoso en usted, puede ser abominable, puede ser malo delante de Dios. Usted tiene que leer las escrituras y usted tiene que permitirle a Dios que lo alumbre interiormente para que usted pueda verse. Usted necesita que se le abran los ojos. Pero son los ojos espirituales, esos preciosos ojos espirituales que se cerraron cuando pecaron.
Aquí en el huerto del Edén, en el capítulo 3, ella dice y miró y le dijo al diablo, tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Sí, conocerían el bien y el mal, pero se le cerraron los ojos. Los ojos espirituales se le cerraron para ahí. Nos recuerda el Señor en su palabra, en el libro de Lucas. ¿Lo recuerda usted que cuántas veces hemos leído nosotros estas maravillas bíblicas? En el capítulo 24 del libro de Lucas, Jesús ya resucitado y se está revelando a sus discípulos. Y dice que él ha caminado con dos de estos discípulos por el camino a Emaús y han llegado allá al lugar donde iban y lo invitan a quedarse y Jesús se queda. Y dice que aconteció que le dijeron, ya es noche, ya es tarde, ¿cómo vas a irte? Quédate con nosotros. Ellos pensaban que era un pasajero más, un transeúnte, un forastero más. Ellos pensaban que era un forastero, pero era el mismo Cristo resucitado, solo que no lo habían reconocido. Necesitaban algo, mire. Y luego dice, en el 30 ya lo invitaron que se posara con ellos, se quedara y el Señor se queda. Y dice en el versículo 30 del Evangelio de Lucas 24, aconteció que estando ellos sentado con ellos a la mesa, es decir, Jesús con los dos discípulos que caminaban y que se iban a reunir con los otros. Dice, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio a ellos. Jesús tenía una forma de cómo cogía el pan. Lo partió, lo bendijo el pan, lo parte y se lo entrega a ellos. En ese momento, cuando le entrega el pan a sus dos discípulos, escucha el versículo 31 de Lucas, el Evangelio de Lucas 24, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Jesús se desapareció de la vista de ellos. Ese es el versículo 31. Entonces, cuando les entrega el pan, era el momento de quitarles el velo y que pudieran mirar a cara descubierta al Mesías resucitado. Pero ¿qué tuvo que hacer Cristo? ¿Qué hizo Dios? Dice, entonces les fueron abiertos los ojos. Por favor, ellos no estaban ciegos, ellos habían ido caminando por el camino y hablando con el Señor y dialogando. Ellos de estos ojos físicos veían muy bien. Necesitaban que otros ojos se les abrieran entonces. Y esos son los ojos del alma, los ojos espirituales, los ojos que aquí en el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, se les cerraron a Adán y a Eva. Cierto que conocieron el bien y el mal, pero ahora sus ojos se cerraron para ver la gloria de Dios, para entender los misterios, para comprender los propósitos de Dios. Ahora se cerraron. Y cuando dice, entonces les fueron abiertos los ojos, solo entonces, antes no se los abrió. Los ojos espirituales de estos dos soldados de Cristo, de estos dos discípulos del Señor, se los abre el Señor los ojos. Y solo cuando el Señor Jesucristo les abre los ojos, ellos lo alcanzan a reconocer, lo reconocieron, dice. Mas en ese momento Jesús se desapareció de la vista de ellos. ¿Sabe qué ocurrió? Y se decían entonces el uno al otro, y no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando él nos enseñaba o nos abría las escrituras, es que en el camino habían ido hablando y Jesús les expuso todas las escrituras, todo lo que pudo hablarles de las escrituras, el Cordero de Dios. ¿Y qué dicen ellos? Y no ardía nuestros corazones. Es que sí, la presencia de Cristo trae eso. ¿Acaso no se da cuenta que mi corazón también arde? Porque lo adoro. Él es mi rey por encima de mis debilidades y de mis flaquezas. Él es mi príncipe, él es mi tesoro. Él es todo lo que tengo. Arde mi corazón de pasiones por él. Él es aquel a quien yo espero. Y yo le digo a Dios, llévame a la roca que es más alta que yo, para que alabe tu nombre, para que te glorifique, Señor.
No ardía, dicen nuestros corazones, cuando Él nos abría las escrituras en el camino. Escuche, en el versículo 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban juntos con ellos, o a los que estaban con ellos. Escuchó el 33, he leído el 30, 31, 32 y 33 del Evangelio de Lucas 24. El 33 que decía, levantándose, dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. No tuvieron temor, los acechaban. Eran momentos tan duros y dolorosos. El rey, el Mesías, Jesús de Nazaret había muerto. Todavía no lo habían visto resucitado a estos dos. Ahora ya lo ven, lo ven. Lo han visto ahora resucitado. Posiblemente a otros el Señor ya se ha manifestado. Se manifestó a María Magdalena el primer día, después de 3 días, Él resucitaría. En ese tercer día se le reveló a María Magdalena. Allá en el sepulcro. ¿Ah? A estos de aquí, a estos santos de Dios, a estos discípulos del Señor. El Señor se les revela ahora. Y mire, y dice, levantándose en la misma hora, ya no tuvieron temor. Ya nada, se regresan, vuelven a Jerusalén, a donde estaban otros discípulos del Señor. Estaban reunidos, allá fueron. ¿Sabe qué? ¿Qué horas de la noche sería? Eran caminos peligrosos. Caminos no fáciles para transitar, muy difíciles. Pero no tuvieron temor. Tan solo fueron a darle las buenas nuevas a sus compañeros de milicia. Que su Redentor, que el Jesús de Nazaret que habían conocido, era su verdadero y eterno Rey y Mesías. Y escuche, volviendo a Génesis, capítulo 3. En medio de todo esto, los ojos, dice, tus ojos van a ser abiertos, se le cerraron los ojos. Y se le abrieron, sí, para la maldad, para la suciedad, para la podredumbre. Pero en medio de todo hay como una profecía, así un poquito encubierta aquí en Génesis, capítulo 3, el versículo 14, cuando Dios va a darle la sentencia, el castigo a la serpiente. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente en el versículo 14 de Génesis capítulo 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ese es el castigo. ¡Qué humillación! Vivirá humillada, comiendo, tragando polvo todos los días de tu vida. Y viene el 15, escuche. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y la mujer, la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta o ella te herirá en la cabeza, esta simiente de ella te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Una herida para que sea mortal. ¿Dónde es más fuerte? ¿En el calcañar o en la cabeza? En la cabeza. Usted recibe un solo golpe en la cabeza. A usted le dan un golpe, una mordida en el calcañar. Usted vive. Usted sigue viviendo. Y escuche, le dice Dios, aquí está el Señor Dios Todopoderoso dándonos una esperanza, mostrándonos que no todo era oscuridad. A pesar de la desobediencia de nuestro primer padre, a pesar de lo que había hecho nuestro primer padre, había esperanza para nosotros, para los habitantes, todos los habitantes de la tierra. Por eso le dice, yo pondré, le dice Dios, enemistad entre ti y la mujer. Alabado sea Dios que el Señor ha levantado mujeres evangelistas como yo para hablar y desenmascarar al diablo y para decirle a las mujeres, a millares de mujeres que me puedan escuchar, mujer, mujer, el diablo te ha usado por tantos años, ha tratado de destruirte, te ha llevado a ser una degenerada, pervertida, has perdido la cuenta de cuánto
Jesús de Nazaret. Si tú miras hacia Él, tus pecados serán perdonados. La bajeza de tu corazón será quitada. La podredumbre de tu mente será arrancada. Todas las maldiciones al haberte unido con un hombre, con otro. ¿Cuántos demonios han entrado a tu vida? Te haces una sola carne. Y hay transferencia de demonios. Los espíritus se pasan de él a ella y de ella a él. Y has quedado muy atada. Y por eso te acostaste con dos, con tres. Ya perdiste la cuenta. Pero puedes frenar tu vida. Puedes cambiar. Tú no necesitas contarle a todo el mundo. Yo me acosté con tantos hombres. Yo he sido pervertida. En la cama he sido degenerada. He sido podrida. A mí me ha gustado la porno. A mí me ha gustado esto o aquello. No necesitas. Hay un Dios del cielo que lo sabe todo. Lo conoce todo. Lo que necesitas es de corazón. Arrepentirte. Decirle a Dios, el diablo me ha usado, he hecho tanta bajeza, he cometido tanto pecado, estoy sola, ninguno de los todos los hombres con los que me acosté está a mi lado, Señor, me han usado, he sido un objeto sexual para ellas, para ellos, pero hoy yo te miro a ti, Señor, hoy quiero cambiar este destino, esta vida podrida, inmunda y mala, la quiero cambiar y quiero volver mi rostro hacia ti. Podemos cambiar, amigos. Qué precioso era lo que Dios tenía reservado para nosotros. Este hombre me va a fallar porque Dios lo sabía y lo sabe todo. Por eso puso el árbol del bien y del mal. Tú ese árbol no puedes comer. Era un acto de obediencia lo que Dios esperaba del hombre. Nada más. Si vivía en un paraíso, lo tenía todo. Lo tenía todo y lo más bello y lo más importante tenía Dios. Lo tenía ahí. Dios tenía una comunión. Dios hablaba con él, el hombre, una comunión directa con Dios. Dios se paseaba en el huerto y lo llamaba Adán, Adán, Eva, Eva. ¿Dónde está ahora? Ahora la gloria de Dios, la presencia de Dios se iría de ellos. Y se fue de tal manera que el resto es tan triste y lamentable de lo que comienza a suceder. Aquí en la tierra con el hombre, hemos destruido todo. Hombres que han destruido sus hogares, mujeres que han destruido sus hogares, sus familias, por obedecer al diablo y caer en las tentaciones. Hombres que por avaricia, por codicia, recién mataron a uno, no hace mucho. Ah, ¿de qué se lo vinculaba? De narcotráfico. Uno se pregunta, y tenía esposa, sí tenía, pero ahora andaba con la amante más joven. ¡Qué pena! Los deseos de la carne, los placeres de la vida, comía lo mejor, el mejor whisky, el mejor vino, pero cómo murió como un perro. Decían que hasta hoy nadie retiraba el cuerpo de este hombre. ¡Qué tristeza! Tiene que tener hijos, una ex esposa, no le quedó nada. Ahora que ha muerto, su alma está en el lugar que él escogió. Si él no se arrepintió como se ve por todas las noticias, pues su alma está en el infierno. Gozó aquí en la tierra, disfrutó de los placeres carnales y terrenales, pero ahora su alma grita allá en el lugar de tormento, porque todavía no es el infierno, es el Hades, el lugar de tormento, hasta que se ha lanzado por completo su alma al infierno. Ahí sí es. El lloro eterno, el crujir de dientes, el fuego, el gusano que nunca se apaga y que está carcomiéndolos todo. Pero hay esperanza para nosotros, para usted mujer, para usted varón. Porque es la misma historia con el hombre. No es que el hombre por ser hombre pueda acostarse con 500 mujeres y ellos son felices, se equivocan. Son más infelices. ¿Usted no se ha dado cuenta acaso? Hombres que han tenido tantas mujeres y que el diablo los ha arrastrado al infierno. Un hombre de ellos es Salomón, que para mí no se perdió por la misericordia y el amor de Dios y por la promesa que el Dios del cielo le había hecho a su padre, David. Pero Salomón es otro que se equivocó. Se equivocó en Primera de Reyes,
capítulo 11, el versículo 1. Escuchemos brevemente uno o dos versículos. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Salomón amó no solo a la hija de Faraón. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, lo cual estaba prohibido. El Dios del cielo le prohibió que se mezclaran con paganos, con gente inmunda, gente idólatra, pervertida, gente que tenía dioses falsos. Sin embargo, Salomón amó, aparte de la hija de Faraón, a muchas mujeres más. Mujeres de Sidón, de Moab, mujeres de otros pueblos. Escuche, las eteas. En el versículo 2. Gente de las cuales Jehová Dios había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Desobedeció? A estas mujeres Salomón se juntó con amor. ¿Ah? El versículo 3 dice: y tuvo pues 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ese es el versículo 3. ¿Escuchó? ¿Escuchó, amigo? Usted que dice: yo quisiera tener la vida de Salomón. ¿Por qué no dice: yo quisiera tener la vida de Cristo? Yo quisiera ser como Jesús. Porque la herencia de Adán está en usted. Y la herencia de Adán es eso: la lujuria, el morbo, el sexo, la maldad, la concupiscencia. Yo quiero tener los genes de Cristo y yo quiero ser como Jesús, aunque nunca lo consiga en esta tierra. Yo quiero ser como Él. Lo adoro. Me parece un hijo de hombre perfecto, divino, majestuoso. ¿Escuchó el 3? Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Quiere más mujeres usted? Lo van a desviar. Hay hombres que se han metido hasta en narcotráfico porque han tenido mujeres que los presionan, quieren más billetes, más, y allá se han metido. Han perdido la vida. No la pierda usted. Sálvela. Sálvela, porque en Génesis capítulo 3, el versículo 15 y 16, especialmente el 16, ahí la luz de la esperanza. Aquí el lucero resplandeciente de la mañana es como que apenita brilla de lo que el Dios omnipotente haría con nosotros. Sí, el primer Adán falló, pero vendría el Adán perfecto que obedecería a nuestro Dios, y que todo lo que perdió este primer Adán, Él lo rescataría. Él lo traería y nos lo entregaría a nosotros. Ahora podemos darle una patada al diablo en el nombre de Jesús y por el poder de Cristo. Ahora podemos resistir a las tentaciones si el Cordero de Dios está morando en nuestros corazones por su Espíritu. Ahora usted puede. Por eso le dice Dios en el 15 de Génesis 3. Yo pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, al diablo. Yo voy a poner, vas a ser enemiga de la mujer. Entre ti y la mujer pondré enemistad. Claro que sí. ¿Sabe de dónde el Señor traería al Hijo del Hombre perfecto, al postrer Adán? De una mujer llamada María. Tú, mujer, fallaste. Para Dios no hay nada imposible. A ti, mujer, te voy a usar. Y el hijo perfecto de tus entrañas va a salir. De ti va a salir. Solo Dios es perfecto. Recuerde que para el Señor Jesucristo no se necesitó que haya una relación sexual entre José y María. José era como el padre postizo, adoptivo, no sé. Era. Pero María sí lo llevó 9 meses en el vientre. María sí lo llevó. Alabado sea Dios.
Que es cierto, nuestra primer mujer falló, pero el Señor tenía la reivindicación. Él levantaría a las mujeres sobre la faz de la tierra. Y es por eso que adoro a Jesucristo. Porque lo mismo que le dijo a la adúltera: ni yo te condeno, mujer. Vete y no peques más. Es lo que le ha dicho a usted, hermana. Es lo que me ha dicho a mí el Señor. Lo mismo que le dijo a la samaritana: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Por qué no me recibes a mí en tu corazón? Y vas a ver como toda la sed que tiene tu alma y todo tu destino negro, oscuro va a cambiar. Y vas a ser una mujer de bien en la tierra. Y la samaritana le creyó al Señor. Y por eso se convierte en la primera evangelista a la luz de la palabra, al menos que podemos encontrar. Es la primera que va a evangelizar. Y no va a evangelizar a las mujeres, posiblemente tenía mala reputación entre las mujeres. Va a evangelizar a los hombres. Aquellos que la habían despreciado. Aquellos que no la habían querido honrar. Ahora había un hijo de hombre perfecto frente a ella que la iba a honrar. Que la iba a levantar del fango. Que la iba a cambiar. Y ahora sí podía gritar ella: el varón perfecto que ahora tengo para siempre será mío. Para siempre. Aquí es el inicio del pecado. Aquí comienza el pecado, mi querido amigo, mi querida amiga, hermano. Aquí se origina en el 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió junto con ella. O comió así como ella. No lo obligó. Eva no lo obligó. Eva no lo encadenó como tuvo que hacerlo Dalila, después que a Sansón le sacó con caricias, con llanto: ay, dices que me quieres, dime dónde está tu fuerza, dime dónde. Hasta que, seducido por esta mujer, le dijo dónde estaba la fuerza. Él era nazareo consagrado a Dios desde el vientre, y el cabello no se lo podía cortar porque era un nazareo. Y él le dijo: es mi cabello, y esto, el otro. A ella le habían ofrecido dinero. Qué lindas son las historias verdaderas en la Biblia. Los filisteos le habían ofrecido dinero porque había matado muchos filisteos a Sansón. Era poderoso. Y le tenían odio. Y le habían ofrecido: te daremos esto, si tú descubres en él dónde está la fuerza, dónde tiene el poder. Y ella lo cogió, lo enamoró, lo acarició, y día tras día, y era como la serpiente, estaba ahí tentándolo, hasta que al final le sacó la verdad. Y él le confesó dónde estaba su fuerza. Lo encadenó ella, lo amarró, lo estaba dormido, ahí lo cogió rápido, vinieron los filisteos, lo encadenaron. Y cuando ella gritó: ¡Sansón, los filisteos!, como se había salvado otras veces, le había roto las cadenas que le ponían, todas las sogas con que lo amarraban, él las despedazaba. Ahora trató de hacer lo mismo. Cuando ya su cabeza estaba rapada, lo encadenaron todo. Y ella gritó: ¡Sansón, los filisteos! Ya no pudo tener la fuerza, ya no tenía esa fuerza. ¿Sabe lo que hicieron los filisteos? Se burlaron de él. Lo escarnecieron, le sacaron los ojos. Lea las escrituras. Ahora estaba por desobediente, ahora estaba por sexual, por lujurioso, ahora estaba en las manos de una mujer, había caído, y esta mujer lo había destruido. ¿Cuántas mujeres han destruido hombres? Miles, millones sobre la faz de la tierra. Así como hombres han destruido millones de mujeres. Ahora estaba allí, despojado de todo ese poder glorioso que Dios le había dado.
Le sacaron hasta los ojos, hicieron escarnio de él. Y al final, la historia es muy triste, pero ojalá la podamos meditar en otro momento. Centrémonos otra vez, volvamos a la esperanza de vida. El pecado comienza aquí y se origina el pecado aquí, en el versículo 6 en adelante. ¿Pasó a todos los seres humanos o no? Sí, señores. En el Salmo 51, como dice David mientras está orando, ¿se acuerda que leíamos el Salmo 51? ¿Ya? El versículo 5, nada más escuche. He aquí, dice el rey, orando, clamando el perdón y la misericordia de Dios por su pecado que había cometido. Había sido tentado David y había caído en esa tentación. Y ahora David ora y clama el favor de Dios. Y le dice David en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado. ¡Claro! En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. ¡Claro! Porque este pecado viene desde Adán. Y pasó a toda la raza humana. En pecado he sido formado, le dice David. ¿Ah? En pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. David entiende que en las entrañas de él está el pecado. Y que el único ser que podía ayudarle a arrancar ese pecado era Dios. Era Dios. Por eso va a Dios. Para que se cumpla lo que Jesús de Nazaret de una manera tan clara y maravillosa. Nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 15. El versículo creo es 14. ¿Lo recuerdan? Que lo hemos leído. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En el versículo 15. Perdón, capítulo 15. El versículo 19 dice. Porque del corazón del hombre, está hablando Jesús de Nazaret ahora. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, del corazón del hombre y de la mujer. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. El 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. ¿Escuchó? Dice el Señor Jesucristo, porque del corazón sale. ¿Dónde viene el pecado? Dice David, en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado. ¿Dónde viene? Acá vamos a Génesis, capítulo 3. En maldad, en pecado. Y Jesús nos aclara aún más. Es que del corazón sale. ¿Dónde está el pecado? La maldad, la podredumbre. En el corazón del hombre. El Señor Jesucristo dice, el comer con las manos sin lavarse no lo contamina al hombre. Lo contamina lo que sale por su boca, porque eso sale de tus entrañas, de su corazón. Qué triste este día cuando Adán y cuando Eva pecaron. ¡Qué dolor! Aquí mismo en el libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 5, que también hemos leído. Pero que entienda, que usted alcance a entender, amigo, amiga. Que usted alcance a entender, querido hermanito, hermanita, que se llama y no lo es. Que usted alcance, ustedes alcancen como yo, entendamos, el pecado lo alcanzará, la tentación va a venir a su vida y usted va a caer en tentación si el Señor no está dentro de usted morando. Que usted y yo alcancemos a entender para que escapemos por nuestra vida. Escape por su vida. Escape por su vida. Las tentaciones van a venir más en su vida. Si usted está escuchando la palabra de Dios, el tentador está furioso. Usted ha sido usado por el diablo tantas veces y el diablo está furioso porque está escuchando la palabra. Le van a venir mayores tentaciones. Es la hora de abrir su corazón y decirle a Cristo, ven a mí, ven a mí. Ayúdame a resistir, te recibo como mi salvador, te pido perdones mis maldades y ayúdame.
que yo no caiga en la tentación. El capítulo 6 de Génesis, el versículo 5 dice: y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Dios de haberlo hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, un hombre llamado Noé, halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Mire, ha pasado un tiempo, solo Dios sabe cuántos años, desde que cae Adán. No dijo la serpiente: tus ojos van a ser abiertos. Se le abrieron los ojos del conocimiento para que conozca lo malo. Ahora ya no era solo una fuente de bien y de pureza. Ahora tenía la capacidad para conocer lo malo. Pero ¿qué resulta? Que el corazón de este hombre y de esta mujer se inclinaron hacia lo malo. Aquí ellos mismos sufren el primer golpe certero. Su propio hijo Caín mató a su otro hijo, Abel. Ellos mismos son traspasados con dolores, Adán y Eva. Y aquí en el capítulo 6 de Génesis, ¿cuánto tiempo ha pasado? Solo Dios lo sabe. Dice la escritura: vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eso no le dijo el diablo. Eso no le dijo, se lo planteó. La tentación la puso bien bonita. Vas a ser como Dios. Ay, te vas a parecer a Dios. Vas a conocer lo bueno y lo malo. Jamás vas a morir falso, mentiroso, hipócrita. Padre de mentira. Y que Dios me proteja y me guarde. ¿Cuántos hombres han caído así? La serpiente ha venido a tentarlos. Casados, con hijos, con una familia linda, preciosa, y no pensaron jamás. Tan solo actuaron como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Y eso es lo que no quiere Dios. No quiere. ¿Cuántas mujeres han caído con hogares bien formados, con buenos maridos, hombres trabajadores, proveedores, hombres protectores? Y fallaron estas mujeres. ¿Y sabe qué? Destruyeron todo. Porque cuando el diablo llega, llega para devorar y para destruir todo. Pero cuando Jesucristo llega, cuando el Cordero de Dios llega, llega para restaurarlo todo. Él llegó para rescatarlo todo. Él llegó para el paraíso perdido, rescatarlo para su hombre y que podamos vivir en ese paraíso. Vamos, es la hora de mirar al cielo. ¿Ah? Pondré enemistad entre ti, le dijo el Señor Dios Todopoderoso a la serpiente, al diablo que estaba allí. Pondré enemistad entre ti y tu simiente, entre la simiente de ella o suya, de la mujer. Esta te va a herir en la cabeza, tú la vas a herir en el calcañar. Sí, la vas a morder, pero tu veneno no será tan mortal. Pero ella sí te va a herir mortalmente, porque de una mujer saldría el Salvador. De una mujer saldría aquel que rescataría nuestras vidas de las garras del diablo. Porque quedamos encadenados al pecado y a la muerte. Porque a partir de lo que Adán peca, la segunda muerte que vería sería la muerte física. Dios lo había hecho para que sea eterno y vive eternamente en el paraíso, en el huerto. Pero ahora lo echó y sus años tendrían un límite. Sus años tendrían un límite. ¿Cuánto perdimos? Mire, querían ser como Dios. Ay, están los, lo miró el árbol. Sí, es un árbol, un fruto codiciable para alcanzar la sabiduría. No alcanzó nada. Alcanzó la muerte. A los ojos se le cerraron.
Ahora necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios para que Él, en su bondad y en su misericordia, habiendo sido tan rebeldes y tan desobedientes, nos abra los ojos del alma. Solo por su bondad. Solo por su bondad. Por eso, para ir concluyendo, aunque me quedara con ustedes hasta mañana, no importaba, mañana Viernes Santo, podríamos amanecer estudiando la palabra. Para mí, qué honor. Y creo que eso le haría bien a este país, a los habitantes de esta nación y a todos los habitantes de la tierra. Nos haría bien hacer una vigilia y amanecernos leyendo, meditando, reflexionando en la palabra de Dios. Yo le dije, yo no tengo teología, pero así, sencilla, humilde, como Dios me guíe, yo quiero predicar conforme el Espíritu de Jehová hable. Ya hablaron los teólogos, usted no necesita mucha ciencia, usted no necesita mucha sabiduría, usted necesita el Espíritu de Dios para que le corra el velo, para que le abra los ojos espirituales, para que pueda entender la verdad, para que sea salvo usted y toda su casa. Eso es lo que necesita. En Satanás derrotado, estaría derrotado. Y ahí el Señor nos revela un vislumbre de lo que Él haría, de su gloria, de su majestad, de lo que Él haría. Ella te herirá en la cabeza. Tú la vas a herir en el calcañar. Bendito y alabado sea Dios que no nos dejó para siempre caídos y destruidos. Si Dios no ponía su mano, ¿qué hubiese sido la raza humana? Ya Dios hubiese terminado todo este mundo una vez más. Ya lo destruyó un día por medio de un diluvio. Y dijo, nunca más lo haré por agua. Por agua, pero Él no dijo por fuego. Luego destruyó dos ciudades por corruptas, por sodomitas, por inmorales, Sodoma y Gomorra. Si usted cree que su pecado, que usted es chévere, que usted es hombre, pues está vestido de mujer, y que es bello, y que bella o mujer vestida, no se preocupe, su pecado lo alcanzará. Nadie va a pagar por su, usted va a pagar por los suyos, yo por los míos y cada quien. La salvación es personal. Nos salvamos solitos. Y mi papi, y mi mami, y mis hijos, y mi abuelo, y mi... Nadie, usted no salva a nadie, el Salvador es Jesucristo. Usted vuelva hacia Dios de corazón y usted deja una bendición. Así como ustedes y estos hombres que se equivocaron y agarraron el lingote y agarraron las cosas por avaricia, por codicia, como Giesi. ¿Qué le dijo el profeta? La lepra se te pasará, la lepra de este hombre sirio Naamán, ahora se te pasará a ti y a toda tu descendencia. Asimismo, si usted se vuelve a Dios de corazón, se arrepiente, usted deja una bendición. Usted es bendito y toda su descendencia será bendita. Busquemos al Rey. Adoremos a Dios. En Juan, déjeme capítulo 12. El versículo 30, escuche lo que dice. Dice, el Señor está en angustia porque anuncia una vez más que Él va a morir. No, en el 27 está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. ¿Esto qué? La crucifixión. Que si Dios lo permite, mañana estaremos reflexionando. Mañana estaremos meditando que Él nos dé vida, que su Espíritu esté sobre nosotros y nos unja. Y bien hacemos con escuchar su palabra. Y bien hacemos. Y si usted quiere venir, amigo, amiga, que está en cualquier lugar aquí de Guayaquil, venga. Venga. Venga a escuchar la reflexión bíblica. Venga, se sienta. Y está con nosotros aquí. Ay, ¿cómo voy a comer? Después la barriga me va a doler, me van a, voy a estar con gases. Olvídese de eso, coma la mejor comida, que es la palabra de Dios. Dijo Jesús de Nazaret, busca la comida que es para vida eterna. La otra comida va al vientre y luego a la letrina. Pero busquemos la comida que es para vida eterna nuestra y de nuestras generaciones. Entonces, dice que, entonces vino una voz del cielo y le respondió a lo que Jesús oraba y clamaba. Y dijo esa voz, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, porque Jesús le dijo, Padre, glorifica tu nombre. La voz le responde, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí está el Hijo del Hombre, humilde, sabio, perfecto, con porte gigante de rey. El otro hombre se nos hizo tan chiquito, se sumir, fue
inmoralidad, en lo sexual. Ahora tenemos a un Cristo, a un Hijo de Hombre humilde, sencillo, perfecto, obediente al Padre hasta la muerte. Obediente a Dios hasta la muerte. ¿Qué contentamiento había en el corazón de Dios para que le diga a él? Le oraba desde la tierra: Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le responde: lo he glorificado, hijo mío, y lo glorificaré otra vez. Por ser tan humilde, tan sumiso y tan obediente, te voy a exaltar. Era como que le estaba diciendo. Por eso es que si algo merece Cristo es que venga a la tierra a reinar. Ese día, aunque yo no esté, aunque esté allá en las puertas, en un rinconcito, no me importa. Pero ese día seré tan feliz, porque eso es lo justo, eso es lo justo. Lo humillamos, lo escupimos, lo clavamos, le hicimos tanto daño. Tiene que venir a reinar, tiene que venir a reinar, tiene que venir. Ya no como el Cordero de Dios, como el Eterno Rey, como el Rey de este universo, porque a Él le pertenece. Él se lo ganó con su vida. Él lo ganó todo. Murió como un condenado. Murió como un maldición. Dice que era maldito el que era colgado en el madero. Dice la Escritura, Él se hizo maldición. Murió como un ser maldito. Dice, pero Él asumió y tomó todas esas maldiciones para que usted y yo heredásemos la bendición. ¿Qué más quiere usted? Ay, yo quiero el bombón que tengo de mujer. Deje que esa misma le va a sacar los ojos, como le sacaron a Sansón. Ay, yo lo que quiero es ese macho que tengo. Deje que ese con las pepotas esa la va a partir. Tiene que buscar a Cristo. Tiene que buscar a Cristo. Y si el Señor le da un hombre para que usted lo ame, lo valorice, lo respete. Y si le da una mujer, no para que haga una idolatría ni cargado de lujuria, sino para que la respete, la quiera, la proteja, le provea. Entonces dice, la multitud que estaba allí oyó la voz que decía, escuchó la voz, y decía la multitud que había sido un trueno. Otros decían, es un ángel que le ha hablado. Estaba ahí la multitud, escucharon la voz de Dios, dijeron, es un ángel que le ha hablado. Otros decían, no, es como un trueno. ¿Cómo sería la voz, Dios mío? ¿Cómo sería la voz de Dios? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Bendito Jesús, te adoro, Señor, te adoro, porque si tú no obedecías y si tú no eras tan sumiso y tan humilde, en nosotros se apoderó el orgullo, la soberbia y la desobediencia. Gracias, Rey. Y yo dije, voy un ratito rapidito y regreso porque tengo que hacer otras cosas para mañana estar aquí. Pero mira, aquí estamos, sigamos. En el versículo 30 respondió Jesús a lo que decían, es un ángel que le ha hablado, es un trueno. Jesús respondió y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ustedes han oído esta voz, no porque yo tenía que oírla, es porque ustedes tenían que oírla, para que ustedes entiendan que yo soy el Hijo de Dios, el soberano de los reyes de la tierra. No vino por causa mía esta voz, sino por causa de vosotros, para que crean. Ya dejen de ser incrédulos y se conviertan en creyente. El versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ay, 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 aleluya. Escuche el 32, y si yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Bendito Rey, tesoro mío. Escuche, otra vez leo el 30. Jesús respondió, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, de vosotros. El 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquel que se entronó en el huerto del Edén allá cuando engañó a Eva, y este lo sedujo al marido y el marido bien mandado comió. Aquellos que desobedecieron a Dios le dieron por esa desobediencia la autoridad que Dios le había dado al hombre. Tú sojuzga la tierra, enseñoreate de ella, sé el amo de esta tierra, sé el mayordomo de esta tierra. Ahora por la desobediencia este hombre se lo había dado al diablo, a la serpiente.
muerte. Y Jesucristo viene y dice, ahora el juicio de este mundo, porque todo el pecado de la raza humana iba a ser juzgado en esa cruz. Un hombre perfecto sería aquel sobre quien Dios te pondría todo el pecado de la raza humana. Y ese hombre, Jesús, el Cristo, como hijo de hombre, estaría en la cruz por usted, por mí, por toda la raza humana. Él murió por los pecados de todos los seres humanos. Y usted me va a decir, entonces, ¿por qué van a haber almas en el infierno? Porque usted tiene que escoger aquí en la tierra. Recibe esta salvación, cambia su vida, cambia su manera de ser, su manera de actuar, o sigue pervertido sirviendo al diablo. Ahora la decisión es suya. ¿No ve que Adán escogió allá? Yo quiero conocer lo bueno y lo malo. Allá lo escogieron con Eva. Ahora usted tiene la capacidad también para escoger lo bueno y lo malo. ¿Usted quiere comerse el fango, la podredumbre y estar con Satanás danzando por las hembritas o las mujeres porque ese hombre viejo me da mucho y esto y yo tengo esto y quiere seguir en las vanidades? Usted puede seguir. Tiene libre albedrío. Ahora usted puede escoger entre lo bueno y lo malo. Ahora usted lo puede hacer, pero tenga la certeza que no va a poder tenerlo a Jesús de Nazaret. Usted tiene que cambiar su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de ser. Y ese cambio lo tiene que hacer el Señor en su vida. Ese cambio lo va a hacer Jesús de Nazaret. Por eso dijo el príncipe, el juicio de este mundo es ahora. En poquito tiempo iba a venir el juicio a este mundo. El juicio de este mundo es ahora. El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sabe quién lo convirtió en príncipe del mundo? Al diablo. ¿Sabe quién? Adán. Adán y Eva. No queremos obedecerte a ti, como que le dijeron a Dios. ¿Y sabe lo que fue como que dijeron? Como que dijeron, queremos obedecerte a ti, serpiente, Satán. Y le obedecieron. Ese es el legado que nos dejaron. Esa es la herencia que nos dejaron. ¿Ah? El príncipe de este mundo será echado fuera. El 32, aquí está la promesa. Que no iba a ser solo muerto. No iba a ser golpeado, coronado de espinas, clavado, escupido, mancillado. Parecía que todo estaba perdido en ese momento. Me imagino a sus discípulos mirándolo de lejos. Se acabó todo. Se terminó por un momento. Vimos la gloria. Los enfermos sanados, los endemoniados libertados. Pero ahora se ha acabado todo. Los discípulos no alcanzaron a ver que la luz eterna, gigante e infinita, cubriría este universo. Y él, de una manera sutil, lo revela. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuere levantado de la tierra, ¿en qué iba a ser levantado? En el madero, en el madero. Ahora desde esa cruz emana una atracción bendita. Ahora todos tenemos que ser atraídos a la cruz de Jesús. Porque de ahí emana la vida. De ahí sale la vida. De ahí sale la vida. Para dejar el terreno preparado según el propósito divino y la voluntad de Dios para mañana. Estar meditando en qué vivió él, qué pasó él para que usted y yo hoy disfrutemos, hermanos, hermanas mías, de esta salvación. Pero para dejar ese terrenito todo abonado y preparado, y mañana Dios use esta sierva inútil y todo sea para gloria suya, él pueda ser glorificado en mí y a través de mí. En el capítulo 5, el versículo 12 del libro de Romanos, escuche bien lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró también la muerte por un hombre, Adán. Muerte espiritual, muerte física. Usted puede estar pensando, ¿y cómo me lo encuentro para darle una golpiza? No, nadie puede.
Porque usted tiene ahora, usted tiene lo mismo que Adán, la misma capacidad ahora. Solo que depende de usted, de su corazón. Yo quiero cambiar mi vida. Hay gente, créanmelo, que está mayor, ya tienen sus años, como dicen en el mundo, ya están viejos o viejas, y quieren morir en su ley. Malos, pervertidos, lujuriosos, ya tienen 70 años y todavía están que morbosean. No, eso no quieren cambiar. Hay gente que llega a mayoría de edad y hay muchos que son reflexivos. Analizan, se ponen su mano en el corazón, dice, yo fallé, defraudé a una mujer. Recuerdo que quizás esa mujer me quería mucho, no la supe valorizar, etcétera, etcétera. O puede ser una mujer que ha llegado a una edad avanzada y reflexiona, medita. Qué bueno que usted lo haga, hágalo también usted. Lo necesita. ¿Escuchó? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Completito, nadie se pierde. Con Dios nadie se pierde. No me venga usted argumento, yo vi a uno que leía la Biblia y se puso loco. Ese se puso loco porque leía la Biblia con el diablo adentro. ¿Ah? Lea las escrituras en el libro de los Hechos. Vieron que el apóstol Pablo imponía las manos, se sanaban, liberaba. Y vinieron unos hijos ahí de un, no recuerdo, profeta, no me acuerdo. Eran 5 muchachos y de un sacerdote, de un sacerdote. Y vinieron y ponían la mano. Bueno, después vamos a leer esos pasajes. No se preocupe, ¿qué tiempo tenemos el que Dios nos dé? Y pusieron las manos y ellos cogieron y dijeron, oh, había un endemoniado. Y le dijeron, te conjuro que salgas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Le dijeron, te conjuro que salgas, sale de allí. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Sabe lo que le respondió el endemoniado con todas las potestades que tenía dentro? Lea las escrituras, esto tiene que leer. Ay, no, yo escucho a mi papa, yo escucho a este. No, escúchelo a Dios. Escuche la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Quiere hacer sus rituales, llevar su cruz, irse a golpear, a flagelar. Puede hacer lo que usted le dé la gana. Pero eso es asqueroso, inmundo y horroroso delante de Dios. Dios lo va a juzgar por eso, la va a juzgar. Porque Dios no espera ninguna procesión que vaya a golpearse, que vaya descalza. Lo que Dios quiere es que meditemos en su palabra, que cambiemos nuestra manera de ser, que seamos diferentes. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor quiere cambiarnos el corazón. ¿Escuchó lo que dice la Escritura? Así que la muerte... Y ¿sabe lo que le respondieron los demonios? ¿Sabe lo que le respondió? Dice que le cayeron encima. Bueno, vamos a leerlo después. Le cayeron encima este demonio a estos muchachos que estaban echando al demonio fuera por el Jesús, el que predica Pablo. Le cayeron encima, les rompieron la ropa, los hirieron, los salieron. ¿Y sabe que tuvieron que huir desnudos y heridos? Porque una persona poseída... Ni dos hombres, ni tres lo pueden sujetar. Solo el poder de Cristo puede sujetarlo. Se le vino encima ese endemoniado y les rompió, los hirió y salieron huyendo, dice la Escritura. Ya lo hemos de meditar, espérese. Usted espere nomás, usted espere sentadito, espéreme todos los martes, todos los jueves y los viernes. Aquí quiero escuchar, no va a pensar usted a la fanática esa. No, yo quiero escuchar a la cristiana. Porque soy cristiana. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la herencia que nos dejó Adán. ¿Qué nos dejó? El pecado, desobedeció a Dios. Y con el pecado, la muerte. Muerte espiritual, muerte física. La muerte pasó a todos los hombres. Ah, solamente a los hombres, no a las mujeres. No, ahí estamos nosotras. Porque de la costilla del hombre salimos. La Escritura no necesita decir, y el hombre y la mujer, está sobreentendido. Ahí está usted, ahí estoy yo. Y para concluir, ahora sí, para concluir, Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Escuche lo que dice. Primera de Corintios
capítulo 15. El versículo 21 de primera de Corintios 15, escuche. El 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección o la resurrección de los muertos. El 22, ese es el 21, el 22 de primera de Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Jesucristo o en Cristo, todos serán vivificados. Versículos 21 y versículo 22. Lo vuelvo a leer el 21 y el 22 y cerramos allí. El 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Por un hombre entró la muerte por Adán. Pero por otro hombre, Jesucristo, entra la resurrección. Y escuche, porque así nos aclara Pablo, porque así como en Adán todos mueren, todos tienen muerte espiritual y muerte física, así como en Adán todos mueren, también en Jesucristo todos serán vivificados. Todos ya la muerte nos enseñorea. Todos resucitaremos. Todos tendremos nuevamente la vida. Unos para condenación eterna abajo y otros para vida eterna arriba. Usted escoge dónde va a pasar el resto de su vida. Ah, no, pero ya de muerto, ¿ya para qué? Ya eso ya qué importa si me mandan arriba o abajo, a lo profundo. Se equivoca. Porque resucitado, usted va a sentir y a recordar todo, todo. Hasta lo que usted no ha querido recordar en esta tierra. Hasta lo que usted, yo cuando tenía mi hogar, el que era mi marido siempre me decía, no me digas nada, yo recuerdo lo que a mí me conviene, lo que a mí no me conviene, me decía, yo no lo recuerdo. Y yo sin ser una cristiana siempre le decía, no te preocupes, porque va a llegar el día que lo vas a recordar todo, pero yo no sabía lo que decía. Y efectivamente, ese día llegó porque ya no vive, ya murió. Ya no está vivo. Ya llegó ese día. ¿Ah? Y va a usted a recordarlo todo. Y si usted piensa, bueno, ya está bien, a la final ya pues lo recuerdo. No, es que va a sufrir allá. Su alma siente más que su cuerpo. ¿Escuchó lo que le digo? Su alma, el dolor es más intenso, más fuerte que aún su cuerpo lo que ha sentido. Usted sabe, yo le he enseñado, a veces nosotros lloramos, ay, me duele el corazón porque este hombre me engañó o esta mujer me engañó. No es el corazón, es el alma la que se entristece. Si ese dolor que usted tuvo en su momento fue tan fuerte, el que se viene, si usted no se arrepiente y no cambia y no entiende que Jesucristo está para salvarlo, restaurarlo o a usted mujer hacerlo, más dolor, superior. Usted no se imagina a qué potencia elevado ese dolor que ha sentido aquí será comparable. Lea las escrituras. Aquí hay un rico. El Señor puso brevemente. El rico está allí en el Hades. No es el infierno todavía. Es el pretormento. Está allí. Y entonces lo ve a Lázaro que está en un lugar de paz. Envíalo, Padre Abraham, que venga a mojar la punta de mis labios. Yo estoy en este fuego atormentado. Hay un fuego que atormenta a los rebeldes, inmundos, sucios, que escogieron ellas o ellos los placeres de esta vida. Usted tiene libre albedrío. Escoja los placeres de esta vida. Escoja ser famosa, ser famoso, el billete. Yo quiero aquí, yo quiero hacerme cirugías, yo quiero tener plata. A mí no me importa si es un narcotraficante, no me importa si tiene 70 años, yo tengo 20, yo tengo 30, a mí no me importa. Yo lo que quiero es billete. Escoja lo que usted quiera. Pero entienda bien. Entienda bien que usted va a dar cuentas de todas sus obras. Usted se va a parar ante el gran tribunal. Usted lo va a hacer y va a haber un juez insobornable y él es Dios. Así que mejor escoja lo bueno. ¡Gloria a Dios! Ahí terminamos y mañana nos vemos con ustedes en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escojamos bien. Gloria a Dios. Quiero agradecerle antes de que me vaya. Me había olvidado. Perdonen, antes de que me corten,
Agradecerle a todos los que han reaccionado, a todos los que han comentado y a todos los que han dado like. Pero sobre todas las cosas, quiero hacer extensiva las felicitaciones a mi cuñada Soraya Pincay de Salvatierra, que ha cumplido años allá en Barcelona. La verdad es que yo particularmente no sabía cuándo era el cumpleaños de ella. Alguna vez se lo preguntamos a mi hermano y nunca nos lo dijo. Pero bueno, en todo caso, yo desde aquí le envío un fuertísimo abrazo, todas las bendiciones del Señor y todos los que hacemos este ministerio. De verdad, estamos muy complacidas con ella. Ella está con nosotros, ella siempre está reaccionando. Así es que, mi querida cuñada, qué deseo, sino que Dios te dé vida y que cada día puedas llegar a ser la mejor cristiana en la tierra. Yo sé que un pequeño presente te alegra el corazón por un ratito, pero que Jesucristo te lo alegre para toda la vida. Te amamos y te bendecimos a ti, a todo tu hogar, y que hayas pasado, yo no sé si fue ayer o hoy que cumplió años, pero que hayas pasado un lindo momento. Un beso bien grande para ti, un abrazo fraterno a la distancia y todas las bendiciones del Señor las desato sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Te amo y te bendigo y te respeto mucho. Que Dios te guarde siempre. Así que gracias también a nuestros queridos amigos. ¿Cuál es todo? A nuestros queridos también, que amigos, a Maribel Gómez León, a María Galvis, compartió el mensaje. Gracias, mi María, querida, mi hermana. A Jorge Gallardo, Seth Delay, a Radios Cristianas en Vivo. A Jorgito, te bendecimos y bendecimos a todos tus grupos, tu radio y este grupo en el fuego de Dios, al Frente Femenino, Mujeres en Acción, también lo bendecimos. A Zuli Barrios, agradeciendo a Dios, es su grupo, bendito sea este grupo y vivan agradecidos. Vivamos, Zuli querida, te bendecimos. A Eddie Gabriel Bulgarín Sánchez, lo bendecimos también, le agradecemos también a él. Gabilo, él está con nosotros ahora, gracias Señor, te bendecimos desde aquí, bendecimos tu casa y toda tu familia. A José Muñoz, Cristianos Evangélicos en Facebook, benditos sean todos los cristianos evangélicos en Facebook. Y José, te bendigo, mi querido hermano, salvación eterna. Gonzalo Martínez, querido Gonzalito, un besito bien fuerte para usted, que Dios me lo bendiga. Aquí están mis cuatro valientes hombres, Dios está llamando a Roque Vera, a Mauro Garza, Aquiles Uvalle y Checo González. Que Dios bendiga a este grupo y que Dios bendiga a estos cuatro guerreros de Dios. Ministerio Lumbreras, Cristo viene, bendecimos ese ministerio, bendecimos el grupo. Rafael Morales, Edgar Julián Silva, Huella Evangélica, es su grupo, qué lindo este grupo. Huella Evangélica, te bendigo, mi querido Rafael y mi querido Edgar, pero permíteme también, hermanos queridos, bendecir al grupo Huella Evangélica. Revolución Ciudadana Malacatos, Radio Luz y Vida. Ah, Revolución Ciudadana Malacatos. Bueno, ha de ser un grupo, no sé. Pero bendecimos a la Radio Luz y Vida. Que Dios bendiga. A Luis Armando Figueroa Santiago y a Ortodoncia Implantología Zaragoza Yuriria. Ha de ser algún negocio, ¿verdad? Ah, pero bueno, en todo caso, pues Princesa Guerrera de Dios es el grupo de ellos. Así es que bendecimos, debe ser un negocio de ortodoncia, bueno, de implantología. Ay, ya yo que necesito un odontólogo también, lo necesito para que me pongan bien mejor mis dientecitos. Así que vamos a tener que buscar uno. Princesa Guerrera de Dios, bendecimos a estas princesas guerreras y a Luis Armando Figueroa también, con todo nuestro corazón. Comentaron los nuevos amigos en Facebook que tenemos. Gracias, Señor, por la vida de todos ellos. Eddie Gabriel Bulgarín Sánchez. Te bendigo, Eddie Gabriel. Bulgarín Sánchez, bienvenido. Elvis Zavala, te bendigo. Los suscriptores también. Carlitos Angulo y todos los que se suscriben a nuestro canal. Ya sabe, venga a nuestro canal, el canal de la bendición. Suscríbase, suscríbase, suscríbase al nuevo canal. Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Hágalo, lo necesitamos. Mire, estamos suspendidos. Ahora usted puede ver estas prédicas en nuestro nuevo canal. Evangelista Silvia, a ver, sí, Marixa Salvatierra Mora. Ese es nuestro nuevo canal. El canal que tiene un añito por ahí, ese es el canal donde usted me va a encontrar como Evangelista Silvia Salvatierra Mora. Así que ese es el canal que ya tiene un año. Pero venga al nuevo canal. Suscríbase.
La necesitamos y lo necesitamos para estar orando también por ustedes. ¿Ah? Así puede usted ver las prédicas y las reflexiones bíblicas que estamos haciendo. Ahora tenemos suspendido nuestro canal que ya tiene un año. Por eso tenemos nuestro nuevo canal. Venga, venga, venga. Lo invito, la invito en el nombre de Jesús. Mañana nos vemos en el nombre de Cristo. Estaré aquí con ustedes. Quiera que el Señor me permita estar muy tempranito. Así que los bendigo, los amo y los invito a conectarse con nosotros el día de mañana. Besitos y abrazos. Gloria a Dios. Ahora sí nos vamos. Bye.